estaba tirado para la derecha. ¡Oh! Buena, loco. Oye. Seco. No siento vicios. Oh, se recuperó. Ah, no, ahí cayó. Cayó. Buena, mírala. What a shot. Cabeza, hermano. 174 metros. Míralo. metros. Seco. No vaya a ser. Thank you.
Cago perro. Se logró. Coche, madre. Los 170 metros. Oh, qué nuevo récord. A larga distancia. Fue un tiro certero, no alcanzó a meterse a la cueva. Oh, estoy cansado. Oh, coche, madre. 270 metros. Ahí está. Ahí está. 272 metros. Oh, estoy feliz. Feliz, feliz. Hermano, hermano. Acá voy a hacer un tiro a 510 metros. Como la torreta estaba a tope y aún así me faltaban 15 mil radianes, tomé los 10 del retículo, tomé un punto de referencia en el cerro y subí 5 mil radianes más. Disparar de esa forma no es tan efectivo como disparar solo con torreta, pero vamos a ver que pega muy muy cerca del conejo. Para esa distancia yo encuentro que es muy muy cerca. Solo me faltó un poco de deriva y altura. Pero feliz de poder utilizar todas las herramientas disponibles para poder llegar a esa distancia. Oh, al lado, loco. Oh, al lado, loco. En este caso hago un tiro a 620 metros. El conejo prácticamente no se ve al comienzo del video. Compensando de la misma manera que lo hice en el video anterior. Tenía la torreta a tope y me faltaban 30 milirradianes para poder llegar a esa distancia. Tomé puntos de referencia en el cerro y subí tres veces el retículo completo. Ahí se ve el conejo que está al lado izquierdo de la mata y el tiro pegó al lado derecho de la mata. En altura casi perfecto. Solamente me faltó compensar un poco la deriva para poder impactar el conejo. De todas formas, muy contento de poder llegar a esa distancia de manera tan precisa. ¡Oh! Pegó la base de la mata, loco. Pegó la base, la mata, loco. Este tiro a 330 metros lo considero muy muy bueno, corrigiendo 4 milirradianes de deriva, ya que el viento en esa oportunidad estaba demasiado fuerte, y logré impactar el objetivo a esa distancia con ese viento. Lo único malo que el conejo se recupera y no lo pude encontrar, por lo tanto no lo considero como una baja, ya que no pude encontrar la presa. 130 metros. Buena, loco. Oh. Aquí efectúo un tiro a 421 metros. Uno de los tiros más lejos que he logrado impactar. Con toda la torreta y me faltaban 5 milirradianes para poder llegar a esa distancia.
Por lo tanto, usé el retículo para corregir esa altura y además la deriva que tenía que aplicar. Ahí realizo el disparo, el cual se va a demorar bastante en llegar, dado la tremenda distancia que es. Y una vez que el proyectil impacta al conejo, me pasó algo ya que ya era tarde, ya se veía poco por la hora. Entonces ahí el proyectil impacta al conejo, pero yo no lo logré ver y vi solamente el polvo arriba. Entonces pensé que había pegado arriba. Entonces hago otro tiro más abajo y claro, efectivamente pegué más abajo. De ahí traté de impactar, pero dado que las condiciones del viento, todo va cambiando y además los nervios de querer impactar nuevamente, no lo logré. Pero sí, todos los tiros pegaron muy, muy cerca. Y finalmente comparto con ustedes el tiro más lejos que he podido realizar de manera efectiva, pasando a ser mi nuevo récord personal a 350 metros. No fue el tiro más limpio, pero feliz ya que el conejo cayó, se arrastró, pero lo pudimos recuperar ya que quedó tirado ahí mismo al lado de la mata. Muy contento por el tiro y muy contento que todos estos disparos fueron realizados con 350. Slack RSD, Sí. de fabricación propia y nacional. Nos vemos. Voy a buscar el conejito a 350 metros. Y vengo a buscar conejito que le acabo de pegar a 350 metros. Acá está. Oh. Claro, el proyectil entró en la cola hacia adelante, por eso que se arrastró un poco, pero aquí está. Oh. Tirazo, 350 metros. Ya está la camioneta. ¿Dónde está? Ya está. Ahí está. Yo estaba tirando ahí donde está el Pablo abajo con mi rifle. Y los chiquillos están tirando hacia el otro lado de la camioneta. 350 metros. Tirazo. Con RCD. Ay. ¡Sí de picha! ¿Pillaste alguno, no? Allá hay uno al lado de la puerta, ¿vale? Pone cara viva, ¿eh? Donde le pegan de. Yo creo 80. Espérate, sigue grabando nomás. Le voy a dejar su. Lo que cazó. Ahí está. Ya, pero ¿a cuánto fue ese? ¿A cuánto? ¿A cuánto fue? No sé. ¿A cuánto? ¿60 metros? No. ¿A cuánto fue? 350. 350.
Aquí tenemos uno. Tenemos uno. ¿Dónde está el otro? Espera. Aquí está el otro. Aquí tengo el otro. No fue mal. No, allí tengo el otro. Pagado. Ahí está, se ve. La mata, mira, la mata. Aquí la mata. ¿La vi? ¿La vi? ¿Está hablando? No, no, no. Ya, vámonos. Está muy... Está maldito. Esa que es un duplo. ¿Es el segundo? Sí. ¿Sí? Sí, vos. Vamos a pegar. Pásame. Falta el perro que salga a buscarlo. Dale, más adelante, pásame. Más adelante, dale, pásame. Bueno, compadre. No le había visto. ¿No lo había visto ya? Por eso se te movió cuando... Yo no le quise tirar, porque este ya lo tenía... Sí, pues estaba grabándolo. Ahí está. Está bueno, ya, ahí no para de irlo. Cierra, la cámara, no, para que corta. Sí. ¿Dónde está? Ya lo había parado. Ahí está el Twix. Cuidado, la camioneta. La camioneta. Este culiao, buena parcial X, buena parcial X. Ah, está bueno. ¿Y el copy? ¿Qué pasa con el copy? ¿Está grande? Sí. Bueno. Chau, extraordinario. Ya, vámonos. Está muy... Está maldito. Ah, oh, despacito no. Se mueve harto el rifle. Estoy. Ahí está. Ah, abre, Pancho. Ahí está. Oh, cayó uno. ¿Le pegaste, Juan? Sí, cayó. Oh, ¿le pegaste, Juan? Sí, viste. Anda. Ahí vemos que hay otro. Tranquilo. Yo voy, cabrón. Quédate, no. Vamos los dos, Juan. Funciona. Ahí sí. Va a estar caminando. Vamos todos. Una mirada no está caminando. Anda muy alocado, Juan. Voy a bajar. ¿Cayó? Cayó, cabrón. ¿Te pegaste, Juan? ¿Te cayó? Oh, ¿le pegaste, Juan? Sí, viste. Anda. Ahí veamos que hay otro. Ayuda en el camino el este weón. Está por allá. Mira, vamos, 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 vam
Deja, digo. Oye, está en serio, está seco. Oye, había otro ahí. No, si había dos y no está pateando. Ah, si cayó, ¿cierto? Está pateando y buscando lo bien. Yo vi uno que corrió una vez, ni una fe, yo he dicho. Oye, no tiene fe. No, el otro que salió estaba bajito de la mate. Ahí. Estaba más allá, bueno. Allá abajo. ¿Dónde? Fue pura chiruca. Allá abajo. Buena, buena, buena. ¿Está grande acá? Sí. ¿Ah? Sí. Ah, no, no. Buena pregunta. Acá te dan. Dale, tú tiras mi madre, tiro yo. Ya lo viste. Mide, tío. Sí, son con eso. Son dos. ¿Cuánto? Sí. Uno cada uno, si son dos, pues weón. Oh, el viento me llega a mover, cabrón. Uno para la derecha, se marchó. Un poquito más, ya estoy. Mira, ahí va para la izquierda. No, si se juega para el lado, bueno, hay que llegar allá. A ver qué tiene, pues sí. A la Marcianeki. Esta es la magia del sur. Bueno, cabrón. Aquí estamos en una paradita, cabrón, que vamos. Un morri. ¿Tiene compadre de vestuario? Sí, pues compadre. ¿Despertaste, no, chambaro? No respirí, bueno. ¿Despertaste, perro? ¿Y qué tienes ahí? Tengo unas fotos muy buenas. Ya. Ya empezaste ya. Ya. Borrado. Te cortado. Ahí está el primo Chapete. Está, compadre. Venando Lastra. Ese vestuario es lo máximo. No auspiciador, compadre, no auspiciador. No auspiciador, no auspiciador. Topo. Estamos cocinando. Compadre Chapete, bravo, va a picar la cebolla. Mi compadre, irá. Viste el cocinero, Chavito. Ese Stuart no ha hecho nada, cabrón, ni un brillo. La pura mesa. La pura mesa, cabrón, chaco, lo único que ha hecho es mi cabrón. Cabrón, cuchilla. Sí, chiquillo, la cuchilla muela muy buena, puede costar la especie vestuar. ¿Sí o no, compadre? Esta igual la compré, la Victoria 2. ¿Dónde compró, compadre? Ese vestuar. ¿Lo máximo? Lo máximo. ¿Y no hay más? Y no hay más. Pues la principal. Pues la principal. Están los guapos, trajo al chabullo. Chiquillo, aquí vamos a hacer un. Un saludo al amigo antes. Un mini piduco. ¿Ah? Sí. Vamos a echar. Dice que nosotros lo pelamos, culero. Un mini piduco. No. Compadre, bueno. Bravo. Finitos por la cebolla. Están expertos por la cocina los cabros. Máquinas. Ya, chiquillo, aquí estamos ya casi listos, voy, compadre, Marcianeque. Mire, chiquillo. Mire. Ay, ay, ay. Ay, compadre, nos vamos a mandar. Qué feliz. La máquina. ¿Cómo estamos, compita? Muy bien, gracias a Dios, por aquí llegamos. ¿Primer día? Los primeros días por aquí. Casi un año esperando, vale, que nos vamos por acá. Le damos una cortecita con los amigos. Saludos al Néstor, que no puedo venir. Ni un brillo. Con eso, que bueno. Cada cual sabe dónde le dio el zapato en el día. La verdad, harto es así que no puede venir. Que no tiene ni un brillo. Ni un brillo, domingo. Domingo no tenía. Domingo no tenía ni un pedazo brillo. Al último lo fue tirado. Ni te avisó, Matías. Ni avisó. Podía que haya otra persona más. Sí, bueno, es bueno. Ni avisado por anticipación, ¿no es cierto? Está claro que para estos años no estamos mirando. Así que ni un brillo, compadre. Salud para ellos. No te más grande. Pero ya estamos listos, hay conejos, hay de todo. Así que, estamos. Este es un mini piduco. Un mini piduco, saludos al amigo piduco. No pudo, tampoco pudo ir. Bueno, no quiso ni ir en pesca. La pega. Sí, mi compadre piduco no tiene ni un pedazo de herida. Ahí está el hijo de mi compadre Marcial. Viene hoy día. Ah, de vergüenza. Y bueno, los acompañados, los extraños han venido acá. Se mandó, no. Se apotró en el agua. Sí, no, de ahí casi. Ah, no, bueno, paisaje. Se volvió su apotroñe. Sí, pero estábamos pasándola muy bien. Mira como hierve este desgraciado. Ya, vamos ya, a otro poquito, mi, ¿no? Mi mini piduco, mi compadre piduco lo mandó aquí. Ah, ya, ya, lo mandó su. Sucesor. Sucesor. Mini piduco. Claro, chiquillo. Banco,
Ninguno de esos, ni un tiro, nadie tiene brillo. Puros pescan. Bueno, aquí está el SB5. 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 Mire, por favor, en la... Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama usted, amigo? Bueno, Pablo. Juan Pablo ahí. Saludos a todos, amigos. Ahí, esta cacería lo acompañó aquí de Chillán. ¿De dónde? De Chillán. De Chillán. Saludos a alguien. A la familia nomás. Saludos a la familia. Saludos a la familia. Acá, gracias a Matías, estoy acá. Ahí. Lo máximo, Sai Bichon, lo máximo. No sé, ahí nomás. Ahí nomás. Y aquí está Pablo Silva. Puta, ahí está arreglando el sistema. A ver si puede bajar unos conejos atrás. Hay mucho viento, así que esa es la excusa para no pegar hoy día. Están las máquinas, chiquillos. Mírenlo con él, por favor, con la ya, pero. Ya. Bueno, ahí está el City Bicho. Aquí estamos. Otra vez. Invitados nuevamente. Nuevamente aquí. Bueno, ahí el amigo también, ¿cómo se llama el amigo? No, la vecina. Ahí también anda acompañando con su. Está regulando su máquina. A los conejos más ratitos. Ojalá que haya conejos. Ojalá. Ojalá. Se han llevado todos los otros viejos. Ya, chiquillo. Ahí. Ah, sí, pues aquí, puta, gracias. ¿A quién? ¿Le mandan saludos? ¿Pues? ¿A quién? A mi papá y a mi porola. Ah, saludos para ellos que le dieron porola. La porola le dio permiso al pobre. Me dio permiso. Ya, ¿y a Juan Palma? ¿Pues? Puta, Juan Palma. Juan Palma, puta, hermano. Se te va a echar de menos, Juanito. Ya. No, no, ya, creo. Pero, no, ¿eh? Sí, compadre, pero ya. Va en el próximo año, compadre. Ya, ya, pero está pegando. Bueno, si pega su tiro, su récord, ahí va a llegar para Juan Palma. Cuidado que están. Y aquí está el refrigerador que trajo mi compadre Fernando Lastra, que está durmiendo. Ahí está, compadre, para actuar con su cray. Buena, compadre. Ahí está, compadre. La luz está regulando ya. Estamos viendo para más ratito salir a dar una vuelta. Esperamos grabar un tiro. Bueno, andé con el sistema para ahora. Sí, igual ando con el sistema ahora a ver si es que podemos lograr ver algo. Un tiro a los 20 metros. ¿Se ve conejito? Sí, sí. ¿Hay mucho conejito, viento? O sea, hoy se levantó el viento acá. Pero a full. Sí, bastante, pero no son excusas. Dijo, no, igual vamos a tratar de hacer algunos. ¿Y grabar un tiro? Sí. Puta, chiquillo, no. La idea chiquillo, que es pasarla bien. Compartir siempre es lo mejor para estar la. Chiquillo, acuérdense, tienda PC Vestual San Javier, ¿la dirección? Los comillas 2315 en San Javier y en Quillón Arturo Prat 79, chiquillo. Ahí están las dos tiendas ya. Chiquillo, ahí. Agradecer a todos los clientes. Muy bueno. Primero, los clientes son los que lo han dado a nosotros, a la empresa PC Vestual. Totalmente agradecido de ellos y como saben, acá hagan link. Y la campanita, apriete la campanita sacará, chiquillo. Para seguir acá los tortoleros. Son buenos videos, chiquillos, la pasamos bien, disfrutamos. Y ustedes saben, si van de parte de los tortoleros, ahí se puede hacer un descuento. Un 1% de descuento. 0,001. Saludos, compadre César Tejo, pero pude venir hoy día. Ah, sí, vos César, te lo perdiste, guacho. No tenía ni un brillo. Y Peyuco también. Ay, no quiso venir. No quiso venir, te dio vergüenza. Los cabros no quisieron. Te dio vergüenza, pero no. Entre medio de todos los hombres, dijo, no, había muchos hombres. Sí. Ya, para ahí está la máquina de Peyuco, pero de tu el Craig. Máquina. Ahí vamos a mostrar los chiquillos. Mira, mira cómo están haciendo las miseladas. Mira, miselada, compadre, aquí. Ahí está rato, perro. Ya. ¿Qué quiere decir mi güey? Tú lo vayas a pasar a dejar, ¿cierto? No. No, socio. Bájale el cruce. No, si usted quiere que muera a temprano el año. Tres cuadrantes. Al chavo el 8. ¿Qué le pasó la última vez que fue a dejar a champar usted, socio? A ver, cuéntelo no, primero. Oiga, socio, pele nomás, esta weá, hay que decir la verdad nomás, compadre. Estaban esperando. ¿Ah? ¿Está el garrote al lado o fuera de la casa? No, bueno, si ya va, es mentira. ¡Es mentira! Si llegaba a la casa, no. Concha. Dos cuadrantes me dijo, para aquí nomás. Es que no me voy a juntar con la chumada. ¿Cómo ya con la mochilita, los zapatos al hombro? Una bolsita de basura. Una bolsita de basura. Un paquito, colgado, igual que el chablo. ¡La caña! Así es que ir a bajar al compadre ya parece. No, la vida sí. A ver, repite lo que dijiste, guayo. ¡Me puse mi duco! Está buena mochila así. De lo que te pedí, ¿diste tu peyugo? Igual que el amigo César, puta, los cabros, ¿ah? Perdidos totales, weón. Vaya que descanso. Ahí vamos a ir a. Sí, ya, vamos a ir a la sector.